Guapísima, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Háblame de tú, háblame de tú. Mira, viejos los cerros y reverdecen. Por eso me vine de ver. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias. Pues mira, todo surge y todo fue rapidísimo. Todo surge porque ayer veo una fotografía, Isabela, en donde me ponen, ¿podrías superar esto? Y aparece una fotografía tuya en la final nacional, bellísima, con mucha seguridad, con mucho porte. Y la verdad dije, no, pues está muy difícil superar esa belleza. ¿Quién será esta niña que está detrás de esta fotografía? Inmediatamente le mando un mensajito a Isabela y muy linda me contesta luego, luego. Y para qué hacer largo el cuento, decidimos que hoy mismo hacíamos esta plática. Claro Te que agradezco la sí. confianza, ¿eh? Muchísimas gracias a ti por ofrecerme la oportunidad de hacer un en vivo contigo, pues platicar un poquito más. Y yo feliz de que tú y más personas pues me conozcan un poquito más acerca de mí y porque pues incursioné en todo este tema de los certámenes de belleza. Vamos a platicar de muchas cosas. Quiero darle la bienvenida a todos quienes están suscritos a mi canal en YouTube para que si les gusta esto, bueno, pues activen, ya saben. Suscríbanse, quienes no están suscritos, activen la campanita, denme likes. Likes son importantísimos porque de esta manera YouTube me va a estar recomendando con más gente para que vean esta clase de contenidos y todos los que somos aficionados a los certámenes de belleza tengan la oportunidad de conocer estos contenidos, disfrutarlos y meterse más, porque muchas veces disfrutamos los certámenes desde que empiezan a salir las candidatas y ya no se diga el día del evento final. Y bueno, pues aquí vamos a tener reinas de belleza que la mayoría, si no es que todas, son fanáticas de los certámenes de belleza. Así es de que cuéntanos, Isabela, ¿dónde naces? ¿Dónde vives? Ok, bueno, esta pregunta me la han hecho demasiado porque causa un poquito de controversia. Yo nací en Colombia, pero desde muy chiquita me vine a vivir aquí a México, a Veracruz. Desde mis 8 años vivo aquí. Tengo mis dos nacionalidades. Muchas personas dicen, pero ¿por qué representa Veracruz? ¿Por qué representa su estado si es colombiana? Ya he respondido demasiado a esa pregunta, pero la verdad no me molesta. La verdad, yo me siento colombiana, me siento mexicana. Decidí representar mi estado y mi municipio, que es Córdoba, porque la verdad yo me siento totalmente mexicana. México me vio crecer, me ha enseñado demasiadas cosas. Yo amo México con todo mi ser, con todo mi corazón. Amo su cultura, su gente, su comida. Y yo nací en Colombia, pero tengo mis dos nacionalidades. Te voy a comentar algo. Alguna vez Chavela Vargas, a ella fue a quien se la escuchó, una cantante puertorriqueña, no, no es de Costa Rica, costarricense. Ella vivió muchos años, toda su vida prácticamente en México. ¿Y sabes qué contestaba cuando le decían, ¿por qué canta usted música mexicana si es de Costa Rica? Y ella dijo, es que los mexicanos nacemos en donde queremos. Entonces, ella nació en Costa Rica y se sentía mexicana. Y yo puedo devolver el cumplido porque en Latinoamérica somos uno solo. Y a mí me encantaría decir que los colombianos también nacemos en donde queremos. O sea, yo Claro soy que sí. mexicano, pero también soy colombiano, también soy argentino, también soy boliviano, chileno, en fin. Creo que el corazón nos hace representar cualquier lugar. Sí, creo que, bueno, a mí me encanta ser latina porque siento que los latinos a cualquier lado, a cualquier lugar que vamos, nos sentimos como en casa y bueno, cada lugar que nos recibe nos hace sentir así y yo creo que es lo bonito de ser de Latinoamérica y es lo más importante que puede tener una persona, recibir a otra persona como si estuviera en su casa. ¿Cómo incursionas en esto de los certámenes de belleza? Bueno, sé que suena como muy repetido que diga así como de que es mi sueño, ha sido mi sueño desde siempre, pero la verdad los certámenes de belleza desde que soy muy pequeña han estado en mi vida. Me encantaba desde chiquita ver Miss Universo, era fan y seguía así todas las que participaban y siempre hacía mi top cuando veía el momento de Miss Universo y me emocionaba demasiado y yo cuando estaba muy pequeña me acuerdo que me paraba en el espejo y yo simulaba como si ya estuviera en Miss Universo y como si me coronaran así literal. Y cuando tuve la oportunidad, me vine a vivir a México y tuve una amiga que participó en el mismo certamen que yo y me decía siempre, es que tienes que participar. Después de que yo entregue la corona, tú tienes que participar. Lo tienes todo para ganar. Y la verdad, un día le dije a mi mamá, así de la nada, me dijo, oye, sí, pues participa. ¿Cuándo es el casting?
Y le dije, hoy. Y mi mamá me dijo, no, no te puedo llevar hoy, no estás preparada. Pero si quieres, prepárate todo un año y el próximo año que viene te llevo a que hagas el casting. Qué linda tu mamá, qué linda. Sí, ahorita vamos a hablar de mi mamá. Ella también es muy importante en todo este, trayecto que he pasado. Seguro. Y bueno, pasó el año. A finales de ese año me escribe mi amiga y me dijo, ¿ya vas a participar? Y le dije, sí, le voy a escribir al director estatal y voy a pedir los requisitos. Y fue así cuando le hablé, me mandó así todo lo que yo necesitaba para poder participar y representar a Córdoba. Y me metí y la verdad es de que entré, ha sido puras experiencias bonitas, he conocido gente maravillosa. Me he llevado ratos muy felices, ratos muy tristes, pero yo creo que es de parte de todo lo que hacemos, de todo lo que decidimos incursionar. Creo que siempre nos vamos a llevar experiencias buenas, malas, pero de todo aprendemos siempre. ¿Qué edad tienes hoy? Yo tengo 16 años. Uy, una niña. ¿Cuánto mides? 1.64. No, pero todavía te quedan años para crecer. Sí, la verdad sí. ¿Cuál es el primer certamen de Miss Universo que viste? ¿A quién coronaron? Yo vi cuando participó Cristal Silva. 2016. Sí. ¿Fue tu primer certamen? Sí, fue el primero que yo apasionadamente dije así como de wow. Así que literal yo estaba temblando por quién iba a ganar y luego fue cuando también vi el de Ariadna Gutiérrez, que la verdad fue todo un show, lo de su coronación y luego que le quitaron la corona. Y desde ahí. Cristal Silva es de esta ciudad donde yo soy, somos victorenses los dos, de Ciudad Victoria, en el vecino estado, para ustedes los veracruzanos, en el vecino estado de Tamaulipas. Aquí donde hago los programas, las grabaciones, mis en vivos y demás, en mi estudio, y aquí en el estudio, aquí estuvimos practicando para un evento que conducimos juntos, Cristal Silva y yo, cuando ella había ganado el estatal y se iba a empezar a preparar para el nacional. Después ya en el nacional, el día de la final, al último me dice, mándame algunas preguntas que se te ocurran porque quiero seguir practicando esa parte de las preguntas. Y ahí me tienes, ella estaba en un descanso de la transmisión y ella estaba muy centrada en que ya venía la etapa de las preguntas y que quería practicar con algunas que yo le hiciera. Desde entonces me di cuenta yo que la disciplina, el enfoque y los deseos de coronarse de las chicas son las que las llevan realmente a obtener la corona. Ya te imaginarás cuando estaba yo aquí en la casa viendo la final de Miss Universo 2016, bueno, pegaba de brincos. Sí. Y cuando me la dejan en el top 9, que ya no pasó al top 6, bueno, sentí que me arrancaron del cráneo la corona. Sí, la verdad es que yo también me impacté porque Cristal Silva, yo la veía cuando salía a sus pasarelas, era una mujer súper segura, las vueltas que daba, la manera de mover su cabello, todo lo que hacía era tan perfecto que yo decía, va a ganar, o sea, esa mujer se va a llevar la corona. Y la verdad a mí sí me hubiera gustado verla llegar muchísimo más lejos, pero así pues... Perdón. Uh-huh, adelante. Siento que a veces las mujeres que no ganan los certámenes de belleza tienen muchísimos propósitos más después de ese reinado, se les abren demasiadas puertas y creo que Cristal en este momento ha llegado muchísimo más lejos que ese día que ella representó. Así es, y se le han abierto las puertas y hoy por hoy es una de las conductoras más carismáticas e importantes a nivel nacional, porque no nada más es bella, que bueno, eso ya es algo que le agradeces a la vida, pero ella es una mujer linda por dentro, más hermosa por dentro que por fuera. Te repito, es muy disciplinada. Ella viene de una familia de no mucho recurso económico, pero de una gran riqueza moral, de una gran riqueza y unión familiar. El señor venía, el papá, y me la dejaba aquí en la casa. Yo le decía, señor, le voy a cuidar a su hija. Nos poníamos a practicar y decía, en una hora y media, dos horas vengo por ella. Salíamos, nos bajábamos aquí a la calle a ver si llegaba el señor. El señor ya estaba con toda la familia esperando en su auto y ya se subía a Cristal como niña de familia y se seguía preparando para ganar la corona nacional. Entonces, eso te hace ver que la fuerza de la familia, la unión de todos los integrantes, el apoyo de los padres es fundamental para todos. Llega el momento de preguntarte, tu mamá, cuéntame de ella. Bueno, mi mamá también fue reina de belleza. Ella también participó a sus 14 años. Fue virreina, pero fíjate que cuando
participó. Ella no sabía nada de certámenes de belleza, nada. Fue una amiga que también le dijo que participara. Y cuando no ganó y quedó de virreina, todo el mundo le decía, es que te robaron la corona, tú tenías que ganar, lo tienes todo para ganar. Pero, uh-huh, es lo que te digo, no ganó, pero se le abrieron muchísimas puertas, fue modelo por muchísimos años. Y cuando a mí se me presentó esta oportunidad, fue la primera persona que me dijo, sí, lánzate, si es tu sueño, yo te he visto crecer con esas ganas. De verdad, tanto te gusta, lánzate, yo te apoyo. Ay, creo que se pausó. Sí, se está pausando un poquito, pero continuamos, no pasa nada. Ya, ¿pero así me ve? Sí, sí te estoy viendo, estás como friseada. Ya. Pero ya estás. Ok, es que yo lo veía a usted pausado. Sí, pues es que soy muy prudente. No, no te creas. Bueno. ¿Y luego Isabela? Y bueno, después de eso que ella me estuvo apoyando tanto, la verdad, mi mamá se convirtió en mi director, literalmente. Ella está detrás de todo, por más maquillistas que yo tenga, por más diseñadores que me hagan la ropa, por más coach que tenga, que me enseñe en pasarela, al final del día mi mamá es la que me da los consejos más sabios y es la que me ayuda en todo eso. Cuando tengo malos días, porque como les digo, en esto del mundo del certamen muchas personas piensan que todo es rosa y no. Te vas a encontrar personas sí muy lindas, pero personas también que te van a querer hacer mucho daño, que no te van a querer ver bien. Y mi mamá, se los juro, que ha sido la persona más fiel, que ha estado siempre conmigo y la que me ha acompañado en todo esto. Y siento que sin ella yo no estaría hoy aquí cumpliendo mi sueño y le debo demasiadas cosas. Así es. Yo el consejo que te puedo dar más importante, porque lo he vivido, yo soy muy de competir. Claro, compito en donde sé que puedo, ¿verdad? No me voy a meter a competir. Por eso nunca he sido futbolista de americano ni nada, ¿verdad? A los concursos en donde yo sé que voy a ganar. Yo participé en uno de conducción, Isabela, porque sabía que podía, y a pesar de que estaba con gente muy bella físicamente, yo sabía que yo ya estaba picudeando como conductor. Entonces me metí y gané el primer lugar, pero nunca estuve preparado para no ganar. Gané, pero luego me puse a pensar, ¿y qué hubiera sido si no gano? O sea, yo no iba por el segundo lugar, yo iba por el primero y lo obtuve. Y me entró la angustia después de ganar porque dije, bueno, ¿y si no hubiera ganado? Entonces me cayó el 20 de que también hay que prepararnos a no obtener lo que deseamos en la vida, pero saber descubrir lo que ganas a pesar de que no obtengas lo que querías. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. O sea, yo cada vez soy un convencido de que la vida no te da lo que quieres, la vida te da lo que necesitas. Entonces a veces tú quieres una corona y no lo necesitas, y la vida te da el tercero, cuarto, quinto lugar o ni la clasificación, porque de ahí va a venir lo que necesitas. Pero bueno, como dicen, la mujer y el hombre proponen y Dios dispone. Claro que sí. Sí, la verdad. Siempre en tu familia apóyate mucho. Apóyate, platiquen mucho de lo que te gusta, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de lo que no les parece de ti, de lo que no te parece a ti de ellos, porque hay que ser muy francos y muy sinceros, no dejamos de ser humanos, Isabela, y es bien importante que tú que inicias en los reinados y que inicias en la vida, porque realmente a los 16 años empieza a vivir de manera semi-independiente. Yo te aconsejo que nunca te despegues de los valores y de la unión de la familia, y sí vas a volar sola, pero el apoyo de la familia es uno de los pilares más fuertes que puede haber, y que aunque tú vas por las coronas, ahora en Miss Teen Universe México obtuviste un lugar que no fue el primero, pero obtuviste muchas cosas positivas. Cuéntame, ahora que ya estamos entrando en este tema, ¿cómo es que tú te presentas al municipal, es decir, a la eliminatoria municipal o a representar a tu municipio? Bueno, de mi municipio, por todo el tema de la pandemia del COVID, no hubo certamen municipal. Fue una designación directa. A mí me designaron para representar Córdoba. Solamente que hubo mucha controversia porque cuando yo fui a representar Córdoba, había muchas niñas representando el mismo municipio. Pero fue porque, por el tema de la pandemia, decidieron juntar varios certámenes. Entonces yo iba por Miss Teen Universe Veracruz y otras iban por Teen Universe Américas y cosas así. Entonces yo al representar Córdoba, pues gané
yo iba por la corona de Teen Universe México, me llevé la de Riviera Maya. La dirección nacional la cambiaron, ahorita es el primer año de la dirección nacional que tienen nuevos directores, y ellos decidieron darle la misma importancia de Riviera Maya, que fue la corona y el título que yo gané, que darle la misma importancia a la que se lleve de Teen Universe México. Entonces, ya a mí me pareció muy padre la idea de haber ganado ese título, esa corona, y pues me lancé con todo. Para mí, la verdad, tanto la corona y el título, a muchas niñas les afectó no haber ganado la de Teen Universe México, perdón. Pero yo dije, o sea, más allá de la corona y el título, a mí no me interesa tanto tener una corona puesta o que me hagan fotos con un título. O sea, la verdad es que no. A mí lo que me interesa es que yo estoy cumpliendo mi sueño, que de verdad lo logré, tanto esfuerzo, tanta dedicación, disciplina que yo le puse a esto. Y aquí estoy empezando a mi edad, porque no es fácil. O sea, si una Miss Universo tiene demasiado trabajo, imagínate para un adolescente, pues llevar un certamen de belleza, llevar tantas críticas. Y ya que yo gané mi estatal, fui a representar a mi hermoso Veracruz al nacional y nos llevamos el tercer lugar ahorita. De Riviera Maya. De Riviera Maya, sí. La chica, que por cierto es mi paisana, creo, ¿no? Ah, no, la de Tamaulipas quedó en segundo lugar de Miss Teen México, ¿verdad? Sí, sí. Pero entonces la que ganó Miss Teen Universe México, Riviera Maya, ¿así se llama? Sí. ¿Ella a cuál certamen va a ir? Es que, bueno, ahorita, por ejemplo, eran dos coronas diferentes. Estaba la de Teen Universe México y estaba la de Teen Universe Riviera Maya. Ellas, bueno, los dos grupos no éramos competencia entre nosotras, pero ahorita, por ejemplo, ya nada más es una corona. Ahorita ellas van al internacional. Van al mismo certamen, al internacional, pero ahora van solamente por una corona. Entonces puede ganar tanto la de Riviera Maya como puede ganar la de México. Sonora. Sonora, exacto. Entonces, aunque lleve por título Miss Teen México Riviera Maya, ¿ella lleva el mismo peso que la de Sonora? Sí, o sea, la dirección nacional decidió eso. Porque antes la de Riviera Maya lo tomaban como una designación. O sea, pasaba el certamen y días después le escribían a cierta niña que les gustó para ese título y le daban la designación. Pero ahorita hicieron todo en un mismo certamen y le dieron la misma importancia, el mismo momento, mismos días, eventos, todo. Y pues la verdad... Dos coronaciones. Muy... Sí. Fueron dos coronaciones. Oye, ¿y entonces el certamen internacional acepta a más de una candidata por país? En este sí. Bueno, es que, bueno, no es como un mismo país, porque son como que diferentes estados, por decirlo así. Es como un nacional, por decirlo así, para México, porque otros países no. Por ejemplo, Colombia va solo, Venezuela va solo, no llevan a dos. Pero lo que es en México, sí, llevan Riviera Maya y México. Ajá, lo he visto también en la versión masculina, por ahí he visto que hay un... vi una vez que a Mr. México Riviera Maya, dije, ¿de dónde o cómo? Sí, ah, ayer, se me hizo un poco ayer me enteré que también había para hombres de Riviera Maya, y yo no sabía. Pensé que nada más sí. Había Mr. Team México y ya, ahí moría, pero sí, también hay un Riviera Maya. Y bueno, ¿a qué te supo ese tercer lugar? Muchas personas me decían, no estás triste, ¿por qué no lloras? Y yo, ¿pero por qué voy a llorar? Me acuerdo que me bajaba de las escaleras y yo decía, está bien, o sea, llegamos muy lejos y no me importó tanto el lugar. Haber estado ahí enfrente cuando me mencionaron tercera finalista, me impactó tanto la gente, tanta gente conectada, había más de 7,000 personas y yo dije, wow, qué bonito, no me importó tanto el lugar, me importó más la gente que estaba detrás de todo esto, de este sueño. Y yo dije, llegamos muy lejos. O sea, yo la verdad decía, no puedo creer que esté aquí representando a mi estado, a Veracruz. Y me dijeron que fui una de las misses, de las primeras misses más finas que ha tenido Veracruz en este certamen y una de las que más ha llegado lejos. Porque muchas ni han entrado al top 15. Y cuando me dijeron eso, dije, wow, qué orgullosa estoy de mí.
Y te da un alimento interno muy importante para que sepas que tú eres una reina que puede llegar tranquilamente a los Grand Slam. Entonces, podrías buscar tanto en la organización de Mexicana Universal más adelante como en la de Miss México, dependiendo del perfil al que tú quieras irte como reina, o por qué no, como Andrea Mesa, estar en los dos, que primero en uno y luego en otro. Porque esto de los reinados de belleza, además de la belleza física que debe de estar, también tiene que haber una entereza y un propósito interior muy grande y una fortaleza que vas a ir adquiriendo, porque estar expuesta en los medios, a los haters, a la gente que también es muy aduladora. Yo digo que tanto daño hace aquel que te ataca como el que te echa demasiadas porras, porque si te elevan mucho, la caída puede ser muy dolorosa, y quien te lastima con palabras hirientes, pues también hace que duela. Entonces, eso para ti va a ser, así como el entrenamiento en el gimnasio, va a ser un entrenamiento interno bien importante que te va a permitir crecer muchísimo como mujer y definir a tus apenas 16 años hasta dónde tú como mujer vas a llegar y hasta dónde vas a llegar a poner en alto el nombre de México. Claro que sí. Yo regresé a mi casa después del certamen y dije, tengo ganas de volver a participar porque me llevé tanto crecimiento personal. La verdad es que yo decía, wow, qué tanto crecí como mujer, como ser humano, como persona, como adolescente. Me llevé tantas cosas bonitas que yo dije, quiero más, quiero seguir creciendo. Y yo creo que fue lo más bonito que me dejó esta plataforma, el haberme convertido totalmente. Y como tú dices, es muy difícil que esta, un adolescente, porque los adolescentes son los que más expuestos están hoy en día al ciberbullying, a los haters, y es muy difícil, más incursionas en este tema de los reinados de belleza. A mí me han dicho muchas veces, es que tú no tienes el porte de una reina solamente por ser bajita. Y yo, la verdad, en mi estatal, eso me lo dijeron cuando yo gané. Y hubo un momento en el que yo dije, ya no puedo. O sea, si llegas a un punto donde tú dices, ¿por qué la gente es tan mala? ¿Por qué? O sea, ¿qué le haces tú a esas personas? Pero luego entendí que esos haters son más tus seguidores que haters, porque te siguen todo el tiempo están viendo qué haces. Y en vez de dañarme, me empezaron a ayudar, porque por ellos más gente me dio a conocer y más gente me empezó a seguir. Entonces, en vez de perjudicarme, me empezaron a llenar más de seguidores, más gente que me empezó a amar y muchas personas que no les parecía que era reina que fuera reina de belleza, empezaron a decir, wow, es que sí lo merecía. Entonces, ¿qué tanto pues te puede llegar a cambiar un certamen de belleza para llegar a cambiar la mentalidad de certámenes de belleza de muchísimas personas? Y yo creo que es lo más importante que te puede dejar un certamen de belleza. ¿Cómo puedes llegar a tú influir y qué tan portavoz puedes llegar a ser de muchísimas personas? Así es, y recuerda que del odio al amor hay tan solo un pequeño paso. Sí, Así que los haters acaban amando a todo mundo. Es un amor disfrazado. sí, Y una fíjate también, máscara. así es. Y mira, te aconsejo que vayas y apoyes causas sociales que hay ahí en Córdoba, en Veracruz, porque con tu sola presencia vas a traer que la gente vaya a los eventos que hagan las asociaciones civiles o que hagan los grupos en pro de causas benéficas para la sociedad. Y poco a poco te vas a ir tú involucrando, te vas a ir involucrando en diferentes causas para que cuando tú llegues a los Grand Slams tengas una causa real y también tengas un compromiso auténtico como mujer colombo-mexicana para que tú tengas la posibilidad de que cuando hables por una causa social sea algo que no tienes en la boca. La boca está proyectando lo que llevas en el corazón. Entonces, eso siempre va a ser importante para que posiciones a México en todos los certámenes y en los lugares que tú quieras ser nuestra dignísima representante. Sí, la verdad es que yo sí me veo representando otra vez a mi estado. Muy pronto, no les puedo decir así como que cuándo exactamente, pero yo sé que se me van a seguir abriendo muchísimas puertas y con muchísimo orgullo, con muchísimas ganas, como las tuve desde un principio. Yo feliz de la vida de volver a representar Veracruz y pues en un futuro, claro, ver México. Sí, así es. Y bueno, mira, saludo a Claudia Bermúdez que está por ahí. También está Daniel Ramos, amigo, ¿cómo estás? También está por ahí Israel Mancinelli, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Israel?
Saludos a toda Queta Gloria, también está por ahí. Oye, nos están viendo amigos de todos lados, ¿verdad? Entonces, todos los amigos de Isabela también, saludos a todos. Y saludos, bueno, muchísimas gracias nadie, por estar aquí conectados. Nadie se pierde en Miss Universo y ahorita vamos a ver el top 10 que me pasó Isabela. Con esto vamos a cerrar la entrevista, pero no quiero cerrar la entrevista y ya no tocar el tema sin que sepas que esta puerta de Coronas de la Belleza de a través del canal Jorge Arevalor, que es y lo hace con mucho amor tu servidor, Isabela, queda dispuesto para lo que tú necesites, lo que nos quieras comunicar, lo que nos quieras pedir de apoyo, lo que necesites de cobertura. Si participas en otro certamen, si nos coordinamos para poder seguirte, grabar y difundir lo que estás haciendo, que se vea la autenticidad de tus reinados y que no solamente por una cara bonita estar con coronas y coronas en la cabeza, sino que realmente hay una mujer con fuerza y con ganas de empoderarse y posicionar a México, me dará muchísimo gusto colaborar para que esto sea un escaparate a tu belleza externa e interna. Muchísimas gracias, de verdad, cuando a mí se me presentó la oportunidad que ayer usted me escribió, la verdad, muy emocionada porque me da la oportunidad de que muchas personas sepan en realidad lo que yo pienso y lo que siento, que yo creo que es lo importante de conocer de una reina de belleza, más allá de ver sus fotos, su cara bonita, su pasarela, ver cómo ella es ante tantas personas. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo un rato platicando conmigo y ya no tengo nada más que agradecerle, muchísimas gracias. Oye, pues tú que has estado siguiendo este próximo, ya en mayo 16, Miss Universo. A ver, voy a empezar. En primer lugar para mí... Vámonos del décimo al primero. Ok. Pues ahorita no he visto como que mucha influencia en la de Miss Colombia, pero igual yo la puse en mi top porque para mí Colombia siempre sale como que con cualquier cosa, impacta siempre al último momento. Entonces en mi top 10 está Miss Colombia, Laura Olascua. Olascuaga. En el número 10 lo voy anotando aquí yo, tenemos a Colombia. Muy bien. Olascuaga. Fíjate que Laura... no es ahorita una gran favorita, pero Colombia es Colombia, como bien dicen los colombianos. Y Colombia va a sacar los as que traiga bajo la manga, simplemente con su personalidad, con su preparación, con su porte de reina. Y ella puede llegar hasta donde ni nos imaginemos. Y no es que no lo deseemos. Siempre les digo, todo esto que hacemos son, digamos que de alguna manera, son pronósticos. Y tú dices, bueno, le voy a este, le voy al otro, le voy a aquella otra. Y creo que Colombia nos puede dar una grata sorpresa. En lugar número 9, ¿a quién tienes? Número 9 tengo a Miss Nicaragua, Ana Marcelo. ¿Qué piensas de ella? La verdad, ¿por qué la colocas en el lugar 9? Yo vi, o sea, yo hice mi top, pero también vi muchos pronósticos así de favoritas y cosas así. Y pues la ponen a ella porque es como una mujer como muy diferente. La verdad yo nunca había escuchado que Nicaragua hubiera estado en algún top, pero la verdad me pareció una mujer con mucho porte, elegancia, me pareció bellísima. Y yo siento que cuando una mujer se lo puede proponer, o sea, lo puede lograr todo. Yo digo que la belleza no es todo en un certamen de belleza y me pareció una mujer muy hermosa. Además hay países que se merecen y que tienen que tener el gusto de ver a su participante clasificar. Yo fui a Miss Universo 2007 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde ganó Río Mori, donde nuestra mexicana quedó en el top 10, y en donde Xiomara Blandino de Nicaragua también participó y estuvo en el grupo de las 10. Entonces Xiomara hizo historia para los nicaragüenses y por qué no, también Ana Marcelo tiene toda la oportunidad, las características y el potencial para hacer un gran papel en esta próxima edición del Miss Universo. Así que para ti, está en tu top número 9, está Nicaragua. Muy bien. En tu top número 8, ¿a quién pusiste? Sudáfrica, Natasha Joubert. Natasha Joubert. Fíjate que la que entrega corona ahorita se me hizo, la verdad, muy buena elección, porque ella no es tan alta, la de Sudáfrica. Uh-huh. Pero es muy diferente, es una belleza muy, muy exótica, muy extrovertida, y para mí que ella haya ganado fue
fue muy buena lección, la verdad, la que hicieron. Ella fue el retrato de la candidata integral, sí. La que tiene las características que busca esta organización, además de que si no era tan bella como Puerto Rico, de una belleza indiscutible tipo Barbie, la tradicional reina de belleza, ella tiene una belleza que iba más allá de la apariencia, muy bella, un vestidazo de gala con el que se coronó y además una pasarela muy serena, pero con un discurso y una causa social contundente, que todo eso, la sumatoria, le otorgó la corona. Eso es lo que yo percibí y ese es mi punto de vista acerca de Sosibini Tunzi. Sí, la verdad me pareció una mujer muy, muy integral, una reina de belleza muy hermosa. En el número 7 de tu top, ¿a quién tienes? Miss Brasil, Julia Gama. Uf, Julia Gama, gran candidata, ¿verdad? ¿Qué opinas de ella? ¿Qué te llama la atención? Es como una mujer muy latina. O sea, yo la veo a ella y es como esa típica mujer súper, ¿cómo decirlo para que no? Como muy, muy llamativa. O sea, yo la vi en sus fotos, en sus videos y llama la atención supremamente rápido y la posicionan en uno de los tops. Ella tiene vocación, tiene experiencia, tiene colmillo y mucha garra con la que ella va a salir a brillar para obtener esa corona. Y además, Julia Gama, además de que es políglota, ella tiene varias causas sociales reales, no se las ha inventado, que maneja desde que fue a Miss Universo, a Miss Mundo. Y algo que no hay que olvidarnos es de que ella ganó el retro de belleza con propósito. O sea, si a Julia Morley le vendió, fue la que mejor le vendió su proyecto social, el de belleza con propósito, Miss Universo se lo va a vender, pero si antes de llegar, sí. Ya lo va a tener reservado. Sí. Entonces, gran candidato. Sí, la verdad es que también tener varias causas sociales ayuda demasiado a una candidata. Y que sean causas que no sean como tan repetidas, que te nazca a ti hacerlo de verdad y que ayuden. Porque, o sea, digo, no puedes llegar a Miss Universo y decir, ay, es que yo quiero la paz mundial. No, o sea, haz algo que sí esté a tu alcance de hacerlo, pero que de verdad ayudes a muchísimas personas. Entonces, con que ayudes a una persona, con que ayudes a una, tú ya estás haciendo labor social. Y a la primera persona que ayudas, ¿sabes quién es a la primera persona que ayudas? A ti mismo. Y luego vas sumando a un y a otro más y a otro más. Y al rato somos un gran grupo de gente siendo ayudados y ayudando. Sí, claro. Porque el que da es el que más recibe. Y de veras, suena frases trilladas, pero la vida te va enseñando que eso es lo que realmente pasa. El que da es el que más recibe. Bueno, en tu lugar número 6, ¿a quién pusiste? Miss Tailandia. Uf, Tailandia, Amanda Auckland. Para mí. Tailandia. Sí, para mí, estas, las chicas de Tailandia, Filipinas, las asiáticas, van supremamente fuertes. Son mujeres hermosas. Yo las vi, yo dije, todas se parecen. No sé cómo le van a hacer para identificarlas, pero tienen. No, es que de verdad. No. A lo mejor ella dice que todos nos parecemos acá. A mí me han dicho mucho que yo parezco asiática. Y ya quisiera yo parecer asiática. De verdad, son mujeres muy hermosas. ¿Tú pasarías como una latina rubia, pero obviamente pasarías como, no sé, mis fíjate, lo viejo, ahora sí que mis Yugoslavia. Ya no existe Yugoslavia. Pero tú podrías ser como Islandia, tú podrías ser como Miss Croatia. ¡Croatia! Entonces, pues, así es. Entonces, pues, así es. Ya estamos tan globalizados que ya casi no somos un prototipo físico en algún lugar. Si te fijas, Tailandia, Amanda Obdan y la del año pasado son canadiense-tailandesas. Entonces, ya andamos todos regados por todos lados. Sí, por todos lados. Bueno, aparte de que no importa dónde nazcas, la verdad, si tú te sientes realmente de ese lugar, tú lo vas a demostrar. Así es, como tú, como tú yo. Misma. Exactamente. A ver, ¿a quién tienes ya metiéndose a tu top 5? Miss Rumania, Bianca Lorena. Sí, Tirsin, que la estaba escuchando decir su apellido y ella se nombra Tirsin, entonces debe de ser Tirsin, Bianca Tirsin, Bianca Lorena Tirsin, pues ella también
este año es de las reinas con colmillo, porque este año, pues podríamos decirle sin que suene despectivo, que es el año de las reinas recicladas, porque la mayoría vienen del nacional del año pasado, incluso por ahí una que otra viene del antepasado, ¿verdad? Porque no se hicieron certámenes para seleccionar a la reina el año pasado, por las cuestiones que ya todos sabemos. Pero bueno, Bianca Lorena Tirsin es gran favorita de todos. Yo el único temor que tengo con ella es que se nos desinfla al llegar, pero ya ha vivido ella concentraciones, así que creo que eso es poco probable que ocurra. Y es muy difícil, bueno, las competencias son muy reñidas cuando ya han participado en otros certámenes. Lo digo yo, en mi categoría de Riviera Maya ganó Aguascalientes. Ella ya traía otros reinados, otras concentraciones, y yo dije, participó este año conmigo, y la verdad lo llevó tan bien puesto, o sea, todo lo que hizo, que se llevó la corona, o sea, tanto participar, y se la llevó, o sea, pero porque de verdad lo hizo muy bien. No puedo decir que fue un fraude, no puedo decir que compró la corona, porque la verdad yo la vi todos los días haciendo su trabajo como reina de belleza, y es una niña súper bonita por fuera y por dentro, y yo digo que esas son las reinas más peligrosas, o sea, las que de verdad se lo proponen. ¿Ustedes como reinas de belleza durante la concentración se dan cuenta que quién se está coronando? Sí. Sí. ¿Y eso no te desanima cuando la ves más fuerte que tú? No, okay. Fíjate que yo cuando estaba ahí en mi concentración, yo ya había hecho mi top. Yo sí, hice claro. Mi top y yo dije, wow. Pero ¿estabas en tu top? Yo sí, obvio. No, es que a lo mejor no, ¿verdad? Sí, yo tenía un top que éramos Baja California Sur, Aguascalientes y yo. Y me hice, bueno, empecé a platicar con ellas porque yo las quería conocer más allá de su belleza y me di cuenta que eran unas reinas totalmente integrales y cualquiera de nosotras se podía llevar la corona, pero hice muy buenas amistades y creo que fue lo más bonito que pude haber vivido. Sí, qué maravilla. Aquí nos dice Jimmy Quevedo que tú serías como una europea y de ser europea serías Alemania. Ya, ¿cuántas ¿cómo nacionalidades? Dirías, una vez. Isabela Palacio de Germany. Sí, literal, todas las nacionalidades. De Córdoba, Veracruz. Sí, bueno, entonces ya vamos en tu top 4. Chile, Daniela Nicolás. Gran candidata, está subiendo muchísimo. Cada vez sube más y hay unos chilenos que me dicen, no ha subido, ya está en primer lugar. Sí, no, es viene el apasionamiento. Y ahorita siento que este Miss Universo es de mujeres súper latinas. Sí, y muy hermosas. Y ella es rubia. Muy, muy hermosas. La verdad es que voy a temblar este año con Miss Universo. Todos. De hecho, yo voy a grabar cuando lo esté viendo con las amistades que nos vamos a reunir y luego voy a subir la reacción de un servidor y mis invitados, invitadas, porque es muy divertido. Sí. Vamos a sufrir desde el primer instante porque ahora sí que no vas a decir metieron a esta o aquella otra que no se lo merece. Hay tantas que los cupos son realmente muy pocos. Ay, sí. La verdad es que yo siento que en cada eliminatoria voy a estar así como de ¿quién se va a llevar ese lugar? A ver si te grabas tu reacción al Miss Universo y me la mandas para compartir sí. Las reacciones de varias personas y reírnos, porque a mí las reacciones me causan mucha risa. A mí también, la gente es así como de... Y sobre todo cuando ves que clasifica una que no era tan tu galla y la tuya queda afuera o está a punto de quedar fuera, eso es angustiante en el momento, pero muy divertido después. Sí, sí, o cuando están así como de que eliminando... Y así la que tú ves más fuerte, la dejan a lo último. Ay, yo creo que ese momento es de los nervios, o sea. Sí, así es. Ella está fortaleciendo mucho su pasarela, que es uno de sus talones de Aquiles. Y yo creo que ya con eso, como finalmente es actriz, ella sabe cómo preparar físicamente, intelectualmente y cómo pesar en el escenario, cómo brillar en el escenario. Así que a Daniela Nicolás, yo la veo llegando a lugar muy, muy importante y lo he dicho. Incluso coronándose. Ella es tu puesto número 4. Sí. El número 3. Filipinas. Ravilla Mateo. Sí, Ravilla Mateo. Nunca hay que subestimar a las Filipinas. La verdad es que... Es que yo estaba viendo al chico del que vi el video y el chico se veía hasta todo nervioso diciendo su top. Y yo también. O sea, yo estaba así como de... Es que...
esta sí se lo merece, pero es que esta también está muy guapa y ella se ve más latina, pero esta tiene todo y de una es actriz y otra es modelo y es así como de ¿quién se lo va a llevar? ¿Sabes a quién lo estamos metiendo? Casi nadie. Y yo creo que se nos puede meter hasta la cocina. ¿Quién? Es otra oriental, que es actriz, presentadora, cantante, tiene unas tablas tremendas, es chaparrita, tiene una cara muy finita y la estamos dejando de lado y puede llegar a arrebatar Camboya, ¿verdad? Pero no la estamos metiendo mucho en el escenario de las protagonistas, pero también se me hace que es alguien que puede impactar y llegar hasta donde nos imaginemos. Pero bueno, en el caso de Ravilla, está empoderándose mucho, ella está tomando una seguridad importante, porque yo siempre lo he comentado, todo lo que he analizado de ella y todo lo que he visto, de manera individual, impacta, pero cuando ya está en grupo y a veces solita, se va como desapareciendo, como difuminando, ella tiende a perder fuerza. Entonces, si eso lo practica para que no pierda esa fuerza y al contrario la potencialice, ella puede llegar también muy lejos, pero hasta ahora yo no la veo avanzando más allá del top 10. Sí, no, la verdad es que yo lo que les estaba diciendo, o sea, cualquier Miss en cualquier momento, yo digo que las Misses más preparadas son las que, bueno, muchas de ellas, las de las que han ganado, por ejemplo, en toda su preparación, es como de que súper calladas, súper aquí guardando todo. Y el día de su participación lo sacan completamente todo y lo dices, ¿dónde quedó? ¿Dónde estaba esta niña? Ha habido muchos años que se han coronado, algunas que ni figuraban. Y este año puede ser que también ocurra. ¿A quién tienes en tu virreinato? ¿Quién es tu segundo lugar? Perú. Yannick Maceta. ¿Qué va? Yannick está pues siendo favorita para todo el mundo. Sí, eso es lo coméntame. Que yo me metí a muchas páginas y lo que les decía, en muchos países los están dejando de fuera, pero yo vi a Perú y de verdad en muchos años no había escuchado así como que Perú sonara tanto, pero este año siento que es una mujer súper preparada. Y si puede quedar de virreina o se puede llevar la corona, la verdad yo sí la veo. En estos días falleció su abuelo y cuando de pronto la vida te da un golpe de esa naturaleza, uno te victimiza y la victimización no es buena siempre y cuando te haga verte poderoso. Cuando eres resiliente, es decir, cuando te llenas de poder a través de una pérdida grande, de un dolor muy grande, llegas a ser inspiración para muchos. Y eso podría colocarla aún más en las listas y en los tops de todo el mundo. Así que una gran mujer que estoy seguro que saldrá adelante y que dejará al Perú muy, muy orgulloso de su participación. Y más aún si les llega con la corona. Claro que sí. Bueno, yo siento que cuando a una Miss le pasan momentos tan complicados en su trayecto de su preparación, lo mejor que puede hacer una persona que esté a punto de hacer algo que de verdad lleva mucho tiempo preparándose es agarrar eso que le pasó como su mayor fortaleza. Si se le murió su abuelo, sí, o sea, es válido llorar, es válido sentirse mal algunos días, pero que lo tome como motivación. Si su abuelo la motivaba, si la ayudaba, que diga, bueno, ya me está acompañando en todo momento, no lo tengo aquí conmigo, pero sé que su presencia va a estar siempre conmigo. Yo siento que es muy valioso eso, ¿no? Así es. ¿Y a quién tienes coronada en este top? Ay, muchos me van a decir así como de, ay, qué simple, Andrea Mesa. Es que no entienden que este año tenemos una muy poderosa participante. Lupita ha habido años Jones que México no la tiene. Lupita Jones lo dijo, es la buena. Y yo siento que sí. Pero hay otras que nos van a llenar de sorpresas también. México, todos los mexicanos sabemos y sentimos que puede llevarse la corona, pero ayer, esto lo estamos haciendo en vivo, pero para los que lo vean grabado, esto está ocurriendo el viernes 26 de febrero del 2021, y entonces ayer hubo un live también entre Miss Bolivia y Miss México,
entre Andrea Mesa y Lenka Nemer. Y también vi a Bolivia muy, muy poderosa ya en cuanto a su expresión verbal, en cuanto a su carisma, ni se diga en cuanto a la belleza. Entonces Bolivia es otra que también puede por América sacar la garra. Panamá es otra que puede sacar la garra. También República Dominicana, ni se diga Puerto Rico. También tenemos que tener mucho cuidado con otras más que de plano están ahí haciendo, pisando muy fuerte. Y bueno, quién quita y no, también por ahí se nos cuelan Canadá y Estados Unidos. Este año todo puede pasar. Hay años que la tenemos muy clara, pero este Miss Universo creo que todo puede pasar. Sí, y la verdad es que a mí Andrea me encanta. Andrea me transmite como mucha elegancia y yo me he tratado de ver, y yo creo que lo he logrado, como una reina de belleza muy elegante, muy fina. Y yo la he tomado mucho a ella de referencia, entonces para mí es mi máximo. Ella es mi máximo. Así es. Literal. Yo la Andrea Mesa, regálame un live. Yo quiero que me regalen un live, pero sé que tiene mucho trabajo, que tiene muchos lives solicitados. Sé que también es importante darle los lives y darle las entrevistas a aquellos canales que tengan más suscritos, más difusión, porque es una estrategia para posicionarse. Pero ya llegará Coronas de la Belleza algún día en que todo el mundo quiera ser parte de este canal. Por eso yo agradezco muchísimo, muchísimo, Isabela Palacio, que tú hayas inmediatamente accedido a estar aquí. Y te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. ¿No? Claro. Porque sí. Acércate un poco a tu pantalla. Una de las coronas de Coronas de la Belleza es tuya. Ay, aquí está. Gracias. Muchísimas gracias, verdad, de verdad. Me robaste el corazón. Eres una niña muy linda. Quiero que me saludes mucho a tus papás. A ver si más adelante en algún otro live que hagamos tus papás pueden estar presentes para saludarlos. ¿No hablaste de tu papá? ¿Tienes papá? Claro que sí. Yo tengo padrastro. Mi mamá se separó de mi papá biológico antes de yo nacer. Y cuando yo vine aquí a México, mi mamá se volvió a casar con un mexicano, mi mamá es colombiana. Y la verdad, mi papá... ¿Es tu padrastro? Sí, no le digo padrastro, no le digo por su nombre, yo le digo papá. Hay una frase que mi mamá me inculcó desde que lo conocí a él, y es que papá no es el que engendra, sino el que educa. Y él me ha educado de la manera más hermosa que puede haber. Él ha sido mi pilar, o sea, ha sido un pilar muy grande en todo este sueño. Fue una también de las personas que más me apoyó. Él es un hombre muy trabajador, no ha podido estar acompañándome como mi mamá en cada momento. No pude estar en mi nacional, pero yo siempre que salía a la pasarela, yo lo veía ahí sentado aplaudiéndome y lo sentía en todo momento conmigo. Y a él también le debo que esto se esté haciendo realidad. Más adelante tenemos la oportunidad de conocerlos y te felicito por esa linda familia que tienes. Y felicito a tus papás, que seguramente hasta son menores que yo, y decirles que amen, eduquen con amor, por favor, que seguramente así lo hacen, porque los hijos no duran nada, los hijos crecen, los hijos se van. Yo creo que la mejor dosis de amor que les podamos dejar va a ser de por vida, incluso cuando ya no estemos aquí presentes. Y basta de sentimentalismos, por favor. Ya voy a llorar. Sí, ya me puse bien dramático. Y bueno, quiero saludar a unas personas que siempre participan en los videos con sus comentarios, y son Juan Manuel Belis Tume, Dieter Puma, Jairo Africano, Javier Espina. Que Javier Espina me dice que me parezco mucho al cantante Phil Collins. Y fíjate, Javier, que tienes toda la razón. Desde que yo era muy joven, cuando trabajaba con Héctor Suárez, él me dijo, tenemos que hacer un video donde tú hagas un playback de Phil Collins porque estás igualito. Y seguimos envejeciendo, Phil Collins y un servidor, y nos seguimos pareciendo. Todo un honor. Así que saludos, Javier Espina. César Villalobos, Israel Mancinelli, Anthony Ricardo La Cruz, él es de Perú. Le mando muchos saludos a él y a todo Perú. Ariel Francesconi, también a Christopher Pérez Correa, a Zoe Rodríguez, a Mili CSLI, a Almendra Suárez, a Carol Joseph Echeverry, a Julio Celis, a Manuel Monroy, a Israel Figueroa, a Claudia Villadiego, a Roberto Moraga, Roger Zapata, Ricardo Contreras, Ivette González, a Lana Novoa, a Josh Reisil, a Hugo Bosch, a Miguel Morcillo, Daniel Pérez, Elena Castillo y muchas y muchos más
te dejan siempre muy amablemente sus comentarios, a veces en buena onda, a veces también pero enojados, en fin, de todo, ¿verdad? Pero estas pasiones las desatan estos certámenes de belleza, más en los aficionados que en las propias concursantes. Ay, sí, yo siento que a veces digo así como de que sienten más emoción las personas que están viendo que uno que está participando. Es como de que ellos están así agarrados de manos y nosotras, sí, o sea, yo siento mucha emoción. Me acuerdo que yo salía llorando en mi nacional cada vez que salía del escenario, pero era por la emoción, porque no podía creer que estaba ahí dando mi estado. Pero los espectadores, es más, o sea, yo siento que las páginas de Mises, todas las páginas que hay, no importa si tienes súper poquito. Además, no sabes las horas que pasamos haciendo el análisis, editando, grabando, postproduciendo, corrigiendo, miles de cosas, pero cuando ya vemos que el video se publicó y que están reaccionando favorablemente a él, no porque los comentarios sean necesariamente halagatorios, no, sino que la gente está respondiendo para de alguna manera u otra ese video, vale la pena el desvelo, el trabajo, el todo lo que se hace. Y por el amor a los certámenes, es que no dejaremos de apoyar jamás a las concursantes. Lo que si no se vale es atacarlas. Apoya a las que quieres y a las otras mejor ignóralas, pero no hay que atacarlas. El ataque no se vale. No, para nada. Más vale no apoyar, no apoyes, pero no ataques. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Así es, pues. Nos preguntan, ya lo habíamos platicado, pero nos pregunta por aquí Sabilés, si te vamos a ver en otro concurso y cuánto mides. Bueno, yo les quiero decir que sí, obviamente sí, sí me van a ver en otro concurso. Sí. ¿Próximamente? Próximamente, no sé, tendría que pensarlo muy bien. La verdad, Teen Universe me dejó una marca muy grande en mi vida y en mi corazón, y siento que ningún otro certamen de adolescentes podría igualarlo. Pero tendría que pensarlo muy bien, tendría que ver las organizaciones que tienen, el propósito que tienen, porque es lo que más me importa, que me den el lugar. A tus 16 años yo creo que te deberías de tomar los próximos 3 para seguirte preparando. No sé si hables el inglés o no lo hables, pero yo dijera que a los 19 te inscribas ya en otro, pero bien preparada. Qué bendición que tengas 16 años, porque tienes 3 que te pueden hacer una reina de alto calibre. Y a comer y hacer ejercicio para subir unos centímetros, crecer también un poquito más. Sí, ayer me estaban diciendo que existen unas clases para que crezcas. Te ayudan a movilizarte de cierta manera para que puedas crecer. Y yo dije, esos 3 años, allá me voy a ir a meter todos los días. Ya luego me verán midiendo 2 metros, 2 metros con 10. Sí, y luego ya no te van a aceptar por alta. Gracias por haber aceptado esta entrevista, por haberme dado todo lo que me diste, porque nos revelaste muchas cosas, sobre todo esa lindura que tienes en tu personalidad. Y pues bueno, dice aquí, si de por sí ya es una diosa, al rato ya estará mucho más cerca del cielo. Nos dice por ahí una persona que escribe, que ya no alcanzo a ver cuál es su nombre. Jimmy Quevedo. Sí, Jimmy Quevedo. Dice por ahí también que ya no hagas llorar a Héctor. ¿Es un amigo tuyo? ¿Te conoce? No. Ay, es que la verdad, tantas personas, hay demasiadas niñas que me han escrito pidiéndome consejos, y es lo que yo más disfruto, de haber ganado, de ser reina de belleza, poder ayudar a otras niñas que tienen el mismo sueño que yo, y claro, orientándolas de la mejor manera, porque de nada sirve si les das consejos que no le van a servir a una persona. Y Jimmy, no te conozco, pero muchísimas gracias por tus palabras, gracias por estar aquí comentando bonitas cosas, por ser parte de este sueño, porque todos los que están viendo esto son parte de todo esto, y les mando muchos abrazos y muchos besos. Me estoy dando cuenta que tienes una gran facilidad de palabra, lo único que vas a hacer es hacerla cada vez mejor, y eso es muy importante para una reina de belleza, saber comunicar físicamente, con el corazón y con la oralidad, con la boca. Gracias, muchísimas gracias, Isabela. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Este canal queda a tus órdenes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Me encantó estar aquí un rato, que pudieras tú conocer un poquito más de mí y todas las personas ahorita que están conectadas. Y pues bueno, ya me verán pronto subiendo más contenido, siguiendo en todo este transcurso y siguiendo preparándome para más cosas nuevas.
Así es, amigos, si les gustó esta entrevista, por favor, déjenme muy importante su like, suscríbanse los que no lo han hecho, déjenme, por favor, también sus comentarios aquí en la cajita que está abajo en los comentarios, y pásenla bien, que ya saben, nos cuesta muy poco. Besos y abrazos para todos. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias, hasta luego, seguimos en contacto. Así es, vámonos que ya nos vemos.